I won't kill you, but you will.
Buen día. ¿Cómo trabajaron la semana pasada? ¿Cómo aprovecharon el receso? Y si pudiste hacer hoy el ensayo de fútbol y empezar a definir el equipo para el sábado. Bien, la semana pasada, muy bien. Fue una semana donde pudimos entrenar en función de la tranquilidad de lo que no es jugar el fin de semana. Así que ha sido una buena semana. Y hemos hecho fútbol ayer, así que nada, todo bien, por suerte, no hay grandes inconvenientes y obviamente mañana vamos a confirmar el equipo. Bueno, quedaste conforme, satisfecho en cuanto al rendimiento más allá del resultado en el último juego. Uno supone que no habrá muchos cambios más allá de lo obligado por la suspensión de Boyé y si descartás a Víctor López por la lesión. ¿O puede llegar a tener alguna chance de concentrar y estar disponible? No, Víctor no va a estar a disposición. No se pudo recuperar bien del dolor de la rodilla y no va a estar a disposición.
Y sí, no, creo que en el último partido, más allá de del resultado que nos tocó llevar adelante, el equipo mostró un buen primer tiempo, con altibajos. En líneas generales fue un partido discreto, no fue un gran partido, fue un partido discreto, en momentos buenos y en momentos malos, y después con la expulsión el partido se rompió y fue distinto, ¿no? Pero el equipo viene creciendo, obviamente no creo que haya grandes modificaciones con respecto a ese partido, pero bueno, con la posibilidad de que hay muchos jugadores en buen nivel, también eso me da la posibilidad de poder elegir y poder hacer algunas modificaciones. Lucas, dos preguntas. La primera tiene que ver con el otro, esto con Figueroa, que arrancó entrenando normal esta semana. ¿Si va a ser considerado, al menos para la lista de los consultados? No va a estar en la consideración tampoco. Perfecto. Y la otra pregunta tiene que ver con el contexto en el que se va a jugar el partido. Si en función de eso se prepara distinta la semana, teniendo en cuenta que ustedes ganando prácticamente están en la liguilla, pero fundamentalmente el rival, que perdiendo, pierde la categoría. ¿Se trabaja distinto la semana? No, bueno, me explayo un poquito con lo de Víctor para que... hacía ya un tiempo que no estaba entrenando con el grupo, lo hizo muy bien, pero consideramos que en este momento no valía la pena ponerlo en riesgo y que tiene ahora 15 días por delante, así que será tenido así en cuenta, en consideración para el próximo partido de local. En cuanto a la segunda pregunta, no se modifica demasiado, obviamente que el rival tiene necesidades concretas y dificultad por no descender, y nosotros no hemos tomado en cuenta eso hasta lo que sea la cercanía del partido, porque lo que va a modificar eso seguramente es el ambiente, es la presión que pueda tener el estadio, el equipo, pero no hemos visto muchas situaciones que había que remarcar con respecto a esa situación, porque el equipo de Chicago viene jugando de una manera después de un tiempo, o sea que no creo que encontrar muchas modificaciones con respecto a la necesidad que tienen, porque han hecho partidos muy interesantes donde hay jugadores jóvenes que juegan bien. Obviamente que jugarán su última carta o jugarán esa carta de local que les permite seguir adelante, pero nosotros tenemos que tratar de beneficiarnos desde ese lugar, ¿no? Ese es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿no? De los nervios o de la ansiedad o de la posibilidad de que el rival tenga necesidad imperiosa de ganar, nosotros sacar ventaja de esa situación. ¿Cómo defines a Chicago como equipo y qué partido crees que se puede llegar a presentar obedeciendo al perfil del rival y a lo que van a buscar o proponen? Sí. Es un equipo que intenta jugar, que su entrenador es un entrenador que en los equipos que ha estado a lo largo de su carrera ha siempre intentado jugar. Es un equipo que no se defiende atrás, que intenta jugar siempre, que tiene futbolistas que atacan. Es un equipo de los que está en dificultad que sale a jugar. El partido lo sale a jugar. Y bueno, ese es un punto en el cual a nosotros nos viene bien, nos favorece. Y trataremos de controlar sobre todo el juego, controlar la pelota, porque controlando la pelota la ansiedad va a ser mayor y tenemos que jugar con eso, ¿no? Me parece que es un partido en el cual debemos jugar con esa situación, porque el entorno o lo que ellos juegan es importante y eso les puede hacer complicar en la cabeza más que en los futbolistas. A propósito de eso, la contundencia con la que jugó Cancer Rodríguez, sobre todo el último partido, el hecho de compartir, que es un referente, hace que el equipo recupere la confianza. ¿Qué impacto tiene esto? El impacto es muy grande, sobre todo en él y en lo que él pueda llevar adelante con respecto al resto del equipo, ¿no? Tener los jugadores, en este caso Maxi, levantando o haciendo goles o con confianza, le brinda al resto mayor tranquilidad y mayor confianza. Es lo que intentamos hacer con todos los futbolistas de jerarquía, obviamente que es el futbolista que el equipo necesita para que esté de una mejor manera y mucho más tranquilo, así que ojalá que pueda seguir de esa manera y que el equipo lo siga poniendo en mejores condiciones. Creo que él estando en sus mejores condiciones lo pone al equipo por encima de su nivel, pero el equipo necesita a él ponerlo en mejores condiciones durante los 90 minutos. ¿Listo? ¿Listo? Muchas gracias. Thank you.
Hola, buenas a todos. Bueno, mi nombre es Hernán Benedetto, más conocido aquí en el club como Pulga. Soy coordinador de deporte amateur y estamos convocando, por supuesto, a todos los socios, no socios y a todas las personas que quieran correr, pasar un buen momento, venir a participar de esta otra nueva maratón. Que vengan, que se acerquen al club, que se inscriban en la tienda acá del Parque Independencia, en Arda, para que el 1 de noviembre seamos como siempre y como cada año, cada vez más personas que practican deporte y que la pasamos, por supuesto, bomba. Hemos pasado lluvia, hemos pasado sol, hemos pasado de todo y, por supuesto, queremos seguir construyendo este club de una manera deportiva. Actividad física, hay running kit también para los más chiquititos, así que esperamos, por supuesto, a todos los deportes, a todas las mamás, a todos los hermanos, a toda la familia que venga a correr aquí al club más popular de la ciudad de Rosario. Los esperamos a todos, vení a anotarte acá al club Buenarda, como te dije antes, y por supuesto la maratón es el 1 de noviembre, que es domingo. Para más información te metes a www.newellsalvois.com. Y ahí vas a obtener toda la información, los costos y demás cuestiones. Acordate que antes de correr es importante que hagas un chequeo físico, que hayas corrido antes, vení a participar de manera tranquila, ordenada y a colaborar con el club que tanto lo necesita. Te agradecemos y te esperamos, por supuesto, con tu participación acá en el Parque de la Independencia, en el corazón de la ciudad. Muchas gracias. Marcela Bruso, hace 4 años casi que estoy en la murga. Esta murga funciona desde el 2009, yo me sumé unos años después. La murga acá hace talleres los días lunes y jueves de 19 a 21. Son talleres gratuitos para que venga el que quiera, no hay límites de edad. Acá tenemos de todas las edades, desde los 2 años hasta arriba de los 50. Y también los miércoles están los chicos de la percu dando unos talleres. O sea, se especializa un poquito más en el ensayo de percusión. Acá lo que se hace es un poquito seguir con las tradiciones de los carnavales, con lo que es la historia de lo que es la murga porteña. Se dan talleres de percusión, que son los instrumentos que toca la murga. Tenés el zurdo, el bombo con platillo, después los distintos vientos, ¿viste? Hay chicos con saxo, con trompeta, trombón, el redoblante, el repique. También esos, hay chicos que enseñan a tocar los instrumentos. Después todo lo que tiene que ver con el murguero, desde el traje, la galera, todo lo que tiene que ver con el atuendo del murguero. Todos nosotros, o sea, las levas, pantalones, camisas, se pintan, las galeras, todo eso lo hacemos nosotros, los apliques. Y se dan talleres donde hay chicas que saben más y que te enseñan a cómo hacer cada uno de los apliques, de todo lo que le quieras poner a tu traje. Esto es autogestionable. Nosotros para mantener todo lo que es los instrumentos, para los viajes, hacemos pines, tenemos las máquinas, la maquinita para hacer pin, o sea, los hacemos nosotros, tenemos los pines a la venta. Eso está acá en el
en este ambiente, en la atmósfera esta que estamos todos los días. Acá podés encontrar pines, remeras para comprar. También participamos cuando nos contratan en cumpleaños de 15, en casamientos, en todo tipo de fiestas. Y también lo hacemos en forma gratuita para colaborar con las filiales, las distintas filiales del club. Cuando nos invitan, participamos. Día del Niño, para Navidad. Estamos en las jornadas de todos lados, todos los barrios. Estamos antes de cada partido haciendo una presentación y haciendo jugar a los chicos que vienen de los distintos barrios, de las distintas filiales. Hacemos actividades con ellos y hacemos un mini numerito. Mi nombre es Cristina Arellano, soy integrante de La Murga aproximadamente hace 5 años. En realidad la que primero empezó a venir fue mi hija y de a poco fuimos entrando mi esposo, yo, mis hijos, mis nietos, o sea que hay 3 generaciones en La Murga de murguera. La Murga es una familia en general, es una familia muy grande, pero dentro de hay muchos papás con chicos, es abierta para toda la gente. Mi nombre es Luciano Leonel Martínez, estoy hace 2 años estallado, tengo 21 años, arranqué con 2 años, no paré, hace 2 años entré en esto. Y La Murga ya representa mucho, ya es parte, como parte de mi vida, ¿no? Es una rutina, el salir de trabajar y decir, voy a ensayar, me voy, voy al club con mi gente, con Newell, con la gente de Newell, es algo muy lindo. Yo toco el redoblante, soy parte de la percusión, ya también hace 2 años cuando arranqué con el redo y no lo solté. En la percusión y hay 15 bombos, un redoblante, 2 repiques, hay surtido. Podemos enseñar, lo que sabemos lo compartimos, no somos que nos quedamos en uno mismo, sino que por ahí viene un murguero y te dice, mirá, no sé ese toque. Mirá, es así, y te pones, capaz que te queda 10 minutos. Y lo enseñás y lo sacas. Y de eso se trata, ir y compartir entre murgueros. Aprendés mucho, escuchar al compañero de otra murga que toca y vos por ahí sacás toques de ellos, o ellos te sacan toques tuyos. Compartir. Sí, este es el 4º año consecutivo que viajamos al Encuentro Nacional de Murgas en Suardi, provincia de Santa Fe. Es un encuentro donde participan alrededor de 150 murgas de todo el país y que se realiza en los días 10, 11 y 12 de octubre. Sirve mucho porque año a año que vamos, vamos aprendiendo muchas cosas de otras murgas, no solo de las murgas porteñas, sino ahí tenemos amigos en Tierra del Fuego, ahí en Jujuy, murgas que conocemos y entablamos amistad con todas las murgas. Nosotros este viaje es el más esperado de la murga que hacemos todos los años, o sea que nos vamos preparando todo el año para este evento. La cantidad de murgueros es alrededor de 10.000 murgueros de todo el país, entre 130 y 150 murgas. Bueno, estallado de lepra lleva un colectivo de 58 pasajeros. Aparte de estos chicos, tenemos chicos en otras murgas que se suman el día del evento, que llegamos a completar alrededor de los 70, 80 murgueros y quizás más en el día de la salida. Este encuentro comienza unos días antes, donde viajan chicos de distintas murgas representando, por ejemplo, de nuestro grupo, Leandro Bartolucci ya viajó y está dando talleres allá. En escuelitas se le enseña murga, se le enseña lo que es y, por ejemplo, el día de las presentaciones de las murgas se presenta la escuelita esa donde los chicos aprendieron murga. También hay distintos talleres, hay talleres de artesanía, talleres de aplique, hay muchas cosas que se pueden aprender y van distintos murgueros van a aprender a enseñar algo de lo que saben. La expectativa de nosotros es seguir creciendo como murga, llegar a Suardi y mostrarle a la gente lo que hicimos durante todo el año. Es algo
Es algo que cuando llegamos allá es como que la gente está esperando estallado de lepra. Se nota en la gente cuando llegamos al pueblo. Está esperando estallado de lepra. Y a nosotros nos pone re orgulloso de llegar allá y llevar los colores y representar al club. Thank you.